Amigos y amigas que nos escuchan a través de este medio informativo, que también nos ven a través de la televisión Imagen de la Huasteca. Esta imagen que llega desde los municipios de Izhuatlán de Madero, de acá del lado de Álamo, también del de estado de Puebla, allá por Jico, en Pahuatlán, también por Huachinango y en otros lugares más, además de acá del estado de Hidalgo, por Zacualtipán. Por Tepiapulco, Tezontepec y otros lugares más. Y bueno, ya que andamos de recorrido, también la zona norte de Veracruz se integra a este sistema informativo. Y nos acompaña en esta ocasión en el noticiero Chucho Casiano en Televisión Imagen del Aguasteca, Josué Vadillo en Auxiliar de Control y su amigo de ustedes su servidor Juan Vadillo para llevarles el portal informativo que también a través de redes sociales nos vamos hasta el sur de Veracruz, allá por el lado de Oaxaca, a donde les enviamos un cordial saludo y también para el lado centro y norte del estado veracruzano. Y bueno, ya que nos vamos con la información, fíjense que ha estado lloviendo en las tardes, han estado los relámpagos, los truenos y todo esto. Y ya se acerca el mes de mayo. Resulta que viene la fiesta patronal de Padre Jesús, esto de la Cruz del Milagro que a unos 5 kilómetros de aquí de la cabecera municipal de Guayacocota la fiesta se llevó a cabo. Año con año era una tradición que venían danzantes de Puebla, de acá del lado de cuautepec Hidalgo, de Tulancingo y de otros lugares más. Pero en esta ocasión, igual que el año pasado que empezó la pandemia del COVID-19, el párroco Abel de aquí de Guayacocotla dijo que se suspende. Nos acompaña, nos vamos con la información. Del 1 al 5 de mayo está cancelado el evento de la Cruz del Milagro. Guayacocotla, Tierra de Cultura y Tradiciones. La fiesta de la Cruz del Milagro se cancela en su edición del 1 al 5 de mayo de 2021 por motivo a disminuir la incidencia de contagios de COVID-19. Lo anterior fue informado por Cruz Mendoza, secretaria de la parroquia de Guayacocotla. Agregó que a esta fiesta llega población en general, comerciantes, peregrinos y danzantes de diferentes lugares de la República Mexicana, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y de municipios del norte de Veracruz. Cruz Mendoza agregó que el sacerdote Abel, para cumplir las disposiciones del sector salud de los tres niveles de gobierno, y considerado que año con año mínimo llegan aproximados 5.000 visitantes a la fiesta patronal de Padre Jesús en la Cruz del Milagro, ubicado a 5 kilómetros de la cabecera municipal, lo cual es imposible controlar los accesos e implementado medidas sanitarias ante el COVID-19, por lo que se cancela en este año con la fe y la confianza en el Creador del Universo, que el próximo año una vez se lleva a cabo la vacunación anti-COVID sea propicio para continuar con las tradiciones populares, señaló Cruz Mendoza. Por otra parte, el sector magisterial, empleados públicos y privados también cancelaron los eventos del primero de mayo. Y bueno, acabamos de ver y escuchar precisamente esta información, cancelado todos los eventos de la Cruz del Milagro, que bueno, también es una afectación que van a llevar a cabo pues hacia los comerciantes. El COVID-19 no respeta edades, no respeta nada, se ha llevado a varios conocidos, amigos, vecinos, en todo nuestro país y en todo el mundo, la pandemia sí nos ha afectado, y más en las tradiciones populares. También escuchábamos que, bueno, los maestros y maestras pues no van a tener, junto con los empleados de gobierno, su tradicional desfile del primero de mayo para evitar la contingencia sanitaria. Y bueno, ya que andamos por esta zona, fíjense que con esto que les decíamos al principio, los rayos, los truenos en el mes de mayo prácticamente, pues hay que tener precaución, sobre todo no cobijarse bajo un árbol porque el asunto es... Que cuando llueve o truena, los relámpagos o los truenos caen precisamente sobre los árboles o sobre lugares despoblados. Son recomendaciones que hace Protección Civil, pero también hay que revisar las instalaciones de las casas y de todo lo que tenga que ver con la seguridad. Como lo dicen en Tescatepec Protección Civil, que precisamente les invitamos a que veamos la recomendación que nos hacen desde el municipio de Tescatepec. Muchos saludos para ustedes en el estudio y para nuestro auditorio. Va la información. Prevenciones en el hogar en tiempo de contingencia sanitaria en Tescatepec. Revisar las instalaciones eléctricas que no estén dañadas y, en caso de instalaciones de más de 15 años, se deben renovar. Cuidar que los niños no introduzcan objetos en los contactos o enchufes y que con esto se pueda provocar un accidente. Tener muchas precauciones con líquidos tóxicos ácidos, insecticidas, herbicidas, etc., para evitar accidentes por envenenamiento. Hacer una chimenea en la cocina para evitar respirar el humo que resulta al quemar leña o carbón vegetal, ya que además de ser muy tóxico para el ser humano, podría provocar cáncer pulmonar. Lo anterior son recomendaciones de Federico Hernández Méndez, director de Protección Civil Municipal de Tezcatepec. Mismo agregó otras medidas preventivas. Revisar los medicamentos que guarden en casa, dejar fuera del alcance de los niños y cuidar que los medicamentos no estén caducados. Si no cuenta con baja de luz eléctrica, solicitar el servicio a Comisión Federal de Electricidad, ya que si se cuelga de cables de redes eléctricas o los llamados diablitos, podría ocasionar cortos circuitos y provocar accidentes. Pues acabamos de ver y escuchar las recomendaciones que nos hacen desde Tezcatepec, Protección Civil Municipal. Fíjense que hay un detalle ahí también con esto de que a veces los niños y las niñas y también los adultos mayores o las personas jóvenes, todo el mundo casi se duerme con el celular cargando y está conectado al enchufe y Dios no lo quiera, en la noche vienen las descargas, puede haber un riesgo de explosión y bueno, esto es una invitación que hace también Protección Civil para tener precaución. Para quienes utilizan los celulares o quienes utilizan también otros aparatos como los audífonos recargables, las bocinas y todo esto, ya que puede haber un riesgo de explosión. A veces es mejor invertir en un no-break para que bueno de alguna manera se pueda cargar y alejar los aparatos de donde uno duerme, para que así se pueda tanto descansar, como también prevenir algún accidente. Y hablando de estas situaciones, en esto de los accidentes naturales o provocados. Como son los vehiculares o las causas de la naturaleza, la Cruz Roja siempre va a estar pendiente. Cruz Roja delegación Carbonero Jacales la fundó el doctor eh, Lino Gamero Campos, que en paz descanse, un doctor que también se preocupó por hacer un puesto de socorros allí en Carbonero Jacales y que da servicio. Para la región norte de Veracruz están por el lado de Zacualpan, acá por Tezcatepec, en Guayacucot, la parte de Ilamatlán y a donde otros lugares necesitan este servicio. Nos acompañan porque también la Cruz Roja necesita el apoyo de todos nosotros. El día 30 de abril se vence la colecta anual, pero todavía usted puede dar su aportación y entrarle a Belén cantando con lo poquito que se pueda para ayudar a Cruz Roja. Los invitamos. En tiempos de pandemia por el COVID-19, la atención a la salud es importante. Y si de accidentes vehiculares o de cualquier otra causa y de traslados de emergencia a pacientes, esto desde la Sierra de Guayacocotla a clínicas y hospitales, la Cruz Roja es un servicio que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En este año, la meta es de 50 mil pesos en la colecta anual de Cruz Roja, base Carbonero Jacales, municipio de Guayacocotla, y que fue hasta el 30 de abril. Sin embargo, el recurso no es suficiente, ya que se destina para insumos, medicinas, mascarillas, sueros, agujas y material quirúrgico. Se cuenta con dos ambulancias, una de ellas equipada con oxígeno, disponibles para los cinco municipios, Ilamatlán, Tezcatepec, Zacualpan, Sontecomatlán y Guayacocotlán. Apenas dieron un servicio gratuito hasta el municipio de Ilamatlán. Una mujer, a punto de dar a luz, que al no ser recibida en el hospital de Guayacucotla, su traslado fue hasta el hospital de Metepec Hidalgo. El servicio médico y de ambulancia no se cobra, únicamente es donaciones para continuar con la atención y traslado de pacientes, así lo informó Bellarmina Flores Islas, misma que participa en la colecta de Cruz Roja de esta fecha del 30 de abril, pero todavía quienes gusten donar lo pueden hacer precisamente en este mes de mayo y lo que falte. Agentes municipales pues están apoyando en los retenes para la colecta anual de Cruz Roja y se invita a la población en general ser generosos con sus donativos. Y es que nadie sabe cuándo puede necesitar a la Cruz Roja de Carbonero Jacales, municipio de Guayacocotla. Bueno, pues al final de nuestra nota vimos también la imagen del de doctor Lino Gamero Campos, que en paz descanse. Una persona muy estimada, muy querida. La región norte de Veracruz, ya que él estuvo también formando el grupo de socorristas, así como también los paramédicos, los primeros auxilios, estaba yendo también hasta Santana, en el estado de Hidalgo, para atender un consultorio y consultas populares y así todo lo que se pudo hacer para que esta Cruz Roja de Carbonero siga funcionando. Y usted puede apoyar en esto de darle el recurso necesario para que la Cruz Roja siga prestando este servicio, ya que los 50 mil pesos fue la meta. Pero todavía falta mucho más para conseguirlo. Pero mayo, junio y todos los demás meses todavía se puede apoyar de alguna manera. Esto para beneficio de la zona norte. Y bueno, ya que andamos en este recorrido informativo, fíjense que hay algo que está afectando a la región. Es la fiscalía. La fiscalía especializada en delitos y todo un rollo de nombre, para terminar en lo mismo, no están apoyando a la gente. Hay dos casos ya comprobados, uno más, no, tres casos ya prácticamente comprobados, en que la fiscal de aquí de Guayacocotla, Juana Laura, que pertenecen al Distrito Judicial de Guayacocotla, pero también a la Fiscalía Regional de Tantoyuca, y que pertenecen a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Bueno, pues aquí en Guayacocotla es una vergüenza cómo se imparte la justicia. ¿Por qué? Ustedes lo van a ver en la próxima nota que les vamos a presentar y regresamos comentando de esta fiscalía que la verdad sería una vergüenza nacional. Fiscalía Especializada e Investigadora de Delitos, Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas Trata de Personas de la Cuarta Unidad del Distrito Judicial de Guayacocotla que comprende Tezcatepec Ilamatlán y Lamatlán y Zacualpan. Esto que parece la carretera llena de baches de Guayacocotla y en que los días 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, situación que desconoce Juana Laura, fiscal primero, según especializada en los temas antes informados. Una denuncia por violencia familiar e intento de homicidio en la Fiscalía Especializada de Guayacocotla no es atendida. La víctima, de acuerdo al trato que le dio la fiscal, es casi casi señalada de ser culpable, vivir en una casa que no es de ella ni de su esposo, el cual es alcohólico. La fiscal también culpa a la esposa por no llevar a su marido alcohólico a un centro de rehabilitación. ¿Cómo hacerlo si la víctima tiene menos de 20 días de operada? Así, ¿cómo piden que se denuncie la violencia familiar? señala una de las acompañantes de la mujer afectada. Los únicos que sí respondieron al llamado de auxilio de la esposa amenazada por su marido fueron los policías de Guayacocotla, mismos que dentro de la ley tienen al acusado, lo llevan a disposición de la autoridad competente y, ¿competente la fiscalía de Guayacocotla? Pues no. De acuerdo al testimonio de la afectada, los mismos acompañantes y de una prueba que aportan copia de la misma, la fiscal dice especializada, no dejó nadie de su confianza o un abogado acompañar a la víctima de violencia familiar. Asimismo, con artículos de ley que ni ella misma entiende, la fiscal se pasó regañando e intimidando a la esposa agredida. Le exige a la esposa que tiene que dejar el domicilio, que es propiedad de un familiar, y que el esposo se metió a la casa sin ningún permiso y que no le puede hacer nada. La fiscal dice que la víctima es culpable. Porque no ha puesto límites al trato del esposo, y en lugar de procurar justicia, la fiscal le da su regañada. Esta es la justicia que imparte la fiscal primero, especializada e investigadora por delitos en contra de la familia y de mujeres, o como se llame en Guayacocotla. Los y las denunciantes piden la intervención de la Fiscalía Regional de la Zona Norte, esto de Tanto Yuca, para investigación correspondiente de esta y otras denuncias más de aquí mismo de Guaya y de la región porque se sigue sin atender por la fiscal primero de Guayacocotla. Preguntan que si con esas atenciones de la fiscal de Guayacucotla todavía quieren que las y los afectados por uno o varios delitos denuncien, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de la licenciada Verónica Hernández Yadanz, tiene la palabra. Bueno, pues más claro ni el chocolate. Resulta que eh, en la Fiscalía, eh, por las pruebas que nos hicieron llegar, gracias a usted que está confiando en nuestro sistema informativo a través de precisamente TV Imagen de la Huasteca, con cargo de Chucho Casiano, y en la Auxiliar de Redes con Josué Vadillo y en la edición, bueno, pues estamos en esto llevándoles este esfuerzo informativo hasta Álamo, también a Izhuatlán de Madero, por el lado de Puebla, nos vamos hasta Jico, nos vamos también a Tlacuilo, acá por Pahuatlán, en Huauchinango, y por el lado de Hidalgo, en lo que es Zacualtipán, también en Tezontepec y algunos otros lugares más, Tepeapulco y de la zona de Guayacocotla, Benito Juárez y toda la región norte de Veracruz, y a través de las redes sociales. Muchas gracias que continúe usted con nosotros. Y le decíamos que la Fiscalía de Guayacocotla tiene también la jurisdicción que corresponde a Zacualpan, Tezcatepec y Lamatlán, una parte y Guayacocotla. Pero con esas atenciones que da la fiscal, francamente da vergüenza cómo se imparte la justicia. Los vecinos que nos dieron a conocer esta situación nos dijeron que van a hacer una carta precisamente de queja contra esta fiscal que según es especializada, la van a mandar también a derechos humanos a nivel estatal y nacional e incluso por la cuestión de género y todo eso de la familia, también de los niños y niñas que hoy en su día y que los demás días deberían de ser también, tampoco les da atención. Todo esto en la fiscalía al cuarto distrito judicial de Guayacocotla. Y nos vamos a un corte, los invitamos a que siga usted a través de nuestro sistema informativo.